Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del libro del profeta Isaías, capítulo 48, versos 17 al 19. Esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y escuchemos lo que dice Papá Dios a través del libro del profeta Isaías, en el capítulo 48. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. ¿Usted está dejándose instruir por Dios o por otros? Él es el que le instruye en lo que es provechoso. ¿Quién le está mostrando a usted un camino? Dice, yo soy el que te guía por el camino que debes seguir. Si usted se ha equivocado, ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Que Dios no diga de usted, de mí hoy, ojalá me hubieras obedecido. Así no estarías viviendo lo que te está sucediendo hoy. Sin embargo, volvamos a Dios que nos está esperando para seguirnos instruyendo. Amén.